Muy buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Retomamos la transmisión que diéramos en calidad de primicia a primeras horas de la mañana desde los Olivos de Oquendo. Seguimos en ese punto para compartir con ustedes algunos detalles. Ya está aquí el Ministerio Público desde hace un buen tiempo, así como también el personal de criminalística, quienes han hecho ya las pesquisas y las indagaciones correspondientes, ordenándose ya el levantamiento del cuerpo. En tan solo algunos minutos, la Policía Nacional retirará el cuerpo, quien lamentablemente permanece como NN, será trasladado a la morgue del Callao. Queremos compartir con ustedes, hemos sido testigos de las pesquisas y lo que las en materia de investigación que se ha hecho tanto física y visual al cadáver de este señor. Reiteramos, él viste un buzo azul, un polo azul, una gorra negra con rojo y blanco, y a su lado la mochila que hace unos minutos en nuestra primera transmisión no se visualizaba, ahora sí. Queremos señalar que a la requisa de esta mochila se ha encontrado dos polos, uno negro, uno azul, bastante deteriorados, un llavero con un dibujo rojo, un plástico rojo, también un desodorante de uso personal al parecer, y el cuerpo de este señor, que aproximadamente tendría 40 años. Tiene tatuajes en el brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha, una serie de tatuajes en estos puntos específicos de su cuerpo. A ver, a lo mejor hay alguien, algún familiar que pueda identificar a este señor. Tiene el abdomen bastante pronunciado, es una persona gordita. Sí, los pies, reiteraba, están limpios, parece que el calzado que llevaba ha sido sustraído. Es posible, lo que se maneja hasta ahorita como información, que al parecer habría sido víctima de un asalto y de un golpe fuerte. También se ha tomado unas muestras de un sangrado profundo que tenía en la nariz. Y reiteramos, información adicional, dentro del buzo azul tiene un short negro con franjas rojas laterales, en la mochila tan solo se han encontrado dos polos bastante desgastados, uno azul, uno negro, un llavero con un plástico rojo y un desodorante. Asimismo, el cadáver luce en el brazo izquierdo, pierna izquierda y brazo derecho, tatuajes que han sido visibles para nosotros y que nosotros compartimos con ustedes. Seguimos en este punto porque ya el Ministerio Público ha ordenado el levantamiento del cadáver, el cual, lamentablemente permaneciendo todavía como NN, será trasladado a la morgue del Callao. Nosotros llegamos muy temprano ante la alerta de este hecho. Aproximadamente los vecinos evidenciaron entre las 6 y las 6 y media el cuerpo que yacía aquí de este señor, exactamente en la urbanización Los Olivos de Oquendo, en el frontis del domicilio Manzana E, Lote 5. Manzana E, Lote 5 es el frontis donde yace sin vida el cadáver de este señor. Y hasta este punto llegamos nosotros para llevar a ustedes la primera información de lo que se tenía hasta ese momento. Teníamos las características de la ropa ahora externas y ahora conocemos que llevaba dentro de ese buzo un short negro con franjas rojas y que el cadáver luce algunos tatuajes. La mochila negra tiene dos polos, reiteramos, un llavero con un plástico rojo y también un desodorante. Son de las pocas pertenencias que lamentablemente, y de las cosas que se han trascendido aquí con información que hemos recogido visual, por parte también aquí está la
unidad criminalística de la Policía Nacional, así también como el Ministerio Público, quien el médico pues ya legista ha hecho el ordenamiento fiscal, el ordenamiento ya del levantamiento del cuerpo. Lamentablemente, desde este punto, informar que el señor, sin ningún documento de identidad, figura como NN, y será trasladado a la morgue del Callao. A nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, información que llevamos de momento a primera hora, cuando llegamos alertados de la situación que se vivía. Estamos exactamente en la urbanización Los Olivos de Oquendo, en la manzana E, lote 5, en el frontis. Hallaron el cadáver de una persona de sexo masculino, aproximadamente 40 años de edad, quien a esta hora, ya tras las investigaciones que se vienen realizando, el Ministerio Público ha ordenado el levantamiento del cuerpo. El luce, reiteramos, un buzo azul, un polo azul. Ahora hemos visualizado también que tiene una especie de short negro con franjas rojas y que también luce unos tatuajes en el brazo izquierdo, derecho, y en la pierna izquierda. La mochila negra, que temprano en nuestro primer reporte no se visualizaba, hoy en estos momentos ya, a esta hora, y lo que han podido hacer las pesquisas, la investigación, al revisar la mochila, se han encontrado dos polos, uno negro, uno azul, un llavero con un plástico rojo y una sola llave, y también una especie de desodorante. Lamentablemente no hay ningún documento de identidad, por cuanto será trasladado a la morgue en calidad de NN. Es la información que manejamos hasta este momento. Ya se ha ordenado el levantamiento del cuerpo y será trasladado, reiteramos, hasta la morgue del Callao. Sin identidad, lamentablemente, NN. Pedimos a todos nuestros seguidores compartir esta información. Las razones del cual habría sido motivo de su muerte es materia de investigación. Lo que podemos dar cuenta es de que al parecer habría sido por un asalto. No tiene zapatillas, no tiene calzado. Tiene un ligero golpe en la cabeza y no hay ningún otro signo de violencia. Hay que señalar también que la persona que ha fallecido tenía puesto su gorro y su mascarilla color negro. Nosotros vamos a finalizar esta transmisión, estaremos atentos al reporte de la Policía Nacional en cuanto se conozca la identidad de esta persona. Desde Los Olivos de Oquendo, para Prensa Chalaca, reportó Gladys Villanueva. Buenos días.